¿Dónde está el ministro de Sanidad? Porque en España tenemos ya 10 casos de coronavirus y del ministro ni rastro. Tenemos cuatro casos de coronavirus en Tenerife, dos en Barcelona, dos en Madrid, uno en Sevilla, otro en Castellón. Resulta que las autoridades sanitarias han elevado el nivel de riesgo porque creen que empieza a ser algo preocupante. Aunque, bueno, al ministro de Sanidad no se le ha visto por ninguna parte. Claro, es que ha estado toda la tarde ocupado en la reunión con los separatistas. Resulta que la reunión que Pedro Sánchez ha hecho como concesión a los separatistas de Cataluña, eso que llaman mesa de negociación, que sientan al Estado español frente a la región catalana en igualdad de condiciones, como si fueran dos Estados soberanos distintos. Bueno, pues ahí forma parte una serie de personas, un total de 16-8 por cada lado, y en ella está también el ministro de Sanidad, que nos preguntamos qué narices está haciendo ahí cuando tenemos una crisis sanitaria abierta por otro lado. Pero bueno, el caso es que en esa reunión de los 16 asistentes resulta que nos salen 11 separatistas, los 8 del lado separatista, lógico, pero los otros 8 que se presentan por el lado nacional, que es lo que pintan. Pablo Iglesias, bueno, que se ha manifestado eh, históricamente a favor del referéndum de autodeterminación, que por cierto no ha ido debido a una amigdalitis. Uh, pero está también el ministro de Cultura, que también el señor Castells, que también se ha mostrado a favor del uh, referéndum de autodeterminación y el propio ministro de Sanidad Salvador Illa que como saben es del PSC que él personalmente nunca se ha pronunciado al respecto pero su partido sí con lo cual de los 16 reunidos no sale que 11 a 5 gana el separatismo bueno veremos hasta dónde llega el caso es que como ustedes saben dentro de las concesiones que Pedro Sánchez está haciendo a los separatistas se contempla entre otras cosas la reforma del código penal está hecha para evitar que los presos ya condenados por sedición puedan seguir en la cárcel o se cambia la tipificación de ese delito o se cambian los años de condena o se hace algún una cosa para conseguir sacarles de la cárcel, pero ya aprovechando que se va a reformar el código, pues aprovechamos para meter otras cosas como, por ejemplo, que sea delito la apología del franquismo. Y yo me pregunto, ¿qué es hacer apología del franquismo? ¿Quitar viva Franco? ¿Decir que Franco hizo alguna cosa buena? ¿Es simplemente que a partir de ahora vamos a convertir en delito aquellas opiniones que no son las que a nosotros nos gustan? La verdad es que son temas que hoy tendremos ocasión de debatir en Distrito Televisión. Así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión en las frecuencias 24, 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y desde cualquier lugar de España o incluso del mundo si lo desean a través de internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es o bien distritotv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp cuentan para ello con el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que nos ocupan esta noche en la mesa de los Cable, nos acompaña Jorge Vázquez López. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jorge. Muy buenas noches. Gracias, Gracias por acompañarnos. Juan Carlos Bermejo. ¿Cómo estamos, Juan Carlos? Buenas noches. Buenas noches, don Javier. A ver si no nos cuenta usted hoy de Ciudadanos, ¿eh? que hay mucho movimiento ahí dentro. ¿eh? Don Pedro Corral. ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Gracias, Javier. Muchas, Gracias. muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Y Fran Trejo, ¿cómo estás, Fran? Muy Hola, buenas noches. Javier, buenas noches. Bueno, la verdad es que el tema del coronavirus nos tiene a todos preocupados. Esta misma mañana, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, confirmaba un segundo caso de coronavirus en la comunidad madrileña que elevaba en principio a 8 la cifra de positivos en España, aunque luego otro en Barcelona y otro en Sevilla los elevaría a 10. Los dos de Madrid son varones jóvenes sin enfermedades crónicas de base que viajaron a la zona de Milán y al regresar empezaron a sentir síntomas compatibles con la infección respiratoria. Ambos están estables y han sido hospitalizados y aislados. En ambos, casos, en ambos casos se está realizando el estudio de las personas, de los contactos directos que haya tenido, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito profesional. Y también es importante destacar que estos dos casos son casos importados. O sea, no son casos que se han producido en Madrid, son casos que han estado en una de las regiones declaradas como regiones de riesgo, que son regiones del de norte de Italia. Empezábamos la mañana alcanzando los ocho, a mediodía ya estábamos en diez. Debemos decirles que si echamos un vistazo al mapa del coronavirus en España, tenemos otros cuatro casos en Tenerife, dos en Barcelona, otro en Castellón y otro más en Sevilla. En total diez, todos ellos, como les decimos, importados, es decir, han enfermado en el extranjero y han venido a España. No hay todavía constancia de contagios internos. El Gobierno ha aumentado el riesgo a lo que llaman moderado aunque reconocen que en algunas zonas podría ser alto. El coronavirus ha llegado también a Sudamérica con un caso en Brasil. El país más afectado sigue siendo China, seguido por Corea del Sur y por Italia. También con esta nueva suma de Brasil, ya lo saben. Y a continuación viene Irán, país donde se han registrado varios casos, entre ellos el del propio viceministro de Salud, que como le ven sudaba copiosamente cuando informaba justamente acerca del brote. Después daría positivo. Y a todas estas, nosotros sin ver al ministro de Sanidad, que ha estado toda la tarde ocupado con cuestiones del separatismo catalán. Pero ese es otro tema, Fran. Bueno, pues eh, la verdad es que sí, es un drama bastante, bastante grande el que nos hemos encontrado. ¿no? Lo que sí que parece que por el momento está bastante localizado, porque según los datos que tú acabas de dar y que, y que yo también traigo después de haberlo contrastado... Eh, el foco principal está en China, con, con 80.000 personas infectadas que conozcamos y que hayan comunicado. Y todo lo que tenemos ah, en España viene de Italia. Efectivamente, ahí es donde iba. Eh, luego viene Corea y luego Italia. Y lo que tenemos en España viene en Italia. A excepción de, de uno de los casos. Hay uno de los casos que es el de Sevilla, que es muy curioso, que el, el señor que ha contraído la infección, eh, al parecer, no había viajado recientemente y no había estado en contacto con alguien o con alguna persona que haya estado en, en China, en Corea o en Italia. Y ahí a ver qué, qué es lo que detectan las autoridades sanitarias. ¿no? Pero yo creo que en este tipo de casos tenemos que ser cautos. Tenemos que ser muy cautos porque corremos el riesgo de que el virus se convierta en propaganda. Es una palabra que no me gusta utilizar mucho, porque eh, esa es la publicidad política, por decirlo de alguna manera, para que se pueda entender, pero que se vuelva en un virus propaganda y propagandístico, es decir, que haga mucho más efecto a la opinión pública por. Eh, eh, por la vía de la. del comentario sobre la enfermedad, eh, que lo que hace el propio virus, que el daño que hace el propio virus, ¿no? Y yo lo que sí que, que deberíamos de dar es eh, mensajes de que. Obviamente es un virus nuevo, es un virus que se está, que se está estudiando eh, para sacar una vacuna y poder combatirlo fehacientemente, pero eh, que hay unas medidas de prevención y no tenemos que agobiar a la población. Yo, pienso que es lo más importante, pero porque bueno, yo esta fair, mañana... Que, ¿Qué vamos a hacer? Porque vamos yo esta a mañana es... De momento el riesgo lo han subido ya a moderado, aunque reconocen que en zonas puede ser alto. Dicen que no ha de cundir la alarma, que no tiene que haber psicosis, pero ante un caso, mira en Tenerife, han cerrado un hotel con sí, 800 sí, no, personas no, no, dentro. Y, y además esta mañana estaba escuchando a uno de los señores que está dentro del hotel y estaba el pobre hombre con, 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 de uñas por el ahora decía, es que no tengo acceso a mi medicina, yo he venido aquí para siete días y ahora me encuentro que tengo que estar 14. ¿Quién es el que me obliga a mí aquí a esto? Oye, porque los seguros no se hacen cargo de, de mi hotel, de mis pastillas y de mis viajes. Es que el tema. El tema no, no es en. no está en cerrar una frontera o cerrar una determinada zona como se ha hecho Pero, en el norte de Italia. No hacerlo. Eh, eh, no hacerlo. Es que, sí, es que es inviable, Javier. En, en, en el mundo en el que vivimos hoy, globalizado, donde Marshall Van ya lo predijo hace muchísimo tiempo, es complicadísimo cerrar las fronteras y que no llegue el virus. Porque eh, cualquiera de nosotros hemos estado hoy con alguna persona que ha estado de viaje, ese estuvo con otro y al final eh, si tú, tú cierras los aeropuertos, como de no haber cerrado todos los, los aeropuertos y las rutas de China en, su, en el primer momento, ahora no tiene sentido ninguno, porque tú a Italia puedes ir en coche, en autobús, en barco, en avión, en bicicletas en mapuras. y mapuras. Quiero decir que es, es inviable poder controlar, pero el hecho de que sean unos focos tan concretos a mí también me hace pensar. Y, y, y no quiero caer en eso que muchos llaman las teorías de la conspiración, porque en el momento que uno empieza a salirse de las pautas o de las normas o de las normas eh, le llaman conspiranoico. No, no. Es que además está en una zona muy determinada de China, está en una región de las más profundas de China y más atrasadas, en una región en la cual hay eh, bastantes laboratorios que controlan y que hacen trabajos y experimentos sobre virus. ¿Eh? Y luego, curiosamente, está en Italia. Y Italia es uno de los siete países que recientemente ha firmado sobre la ruta de la seda de China. Te quiero decir que hay una cierta, hay una cierta relación de cómo y por dónde van surgiendo los determinados focos eh, ya, pero de porque, coronavirus. Jorge, ¿qué hacemos ante una cosa como estas ¿No cerrar fronteras no es una solución? Es bastante complicado, hombre. Cerrar fronteras parece que es la solución más drástica, ¿no? Pero la verdad es que es bastante complicado. Antes hablabais de. De la moderación, ¿no? Y nos invitan a ser moderados, pero lo has apuntado tú antes, ¿no? En Tenerife lo que ha sido: han cerrado un hotel que además ha, ha requerido pues, una, un consentimiento judicial, ¿no? Porque no deja privar de libertad a unas personas que no pueden salir, ¿no? Entonces ya estamos metiendo a la judicatura por medio, por tanto, hombre, eh, hay que ser cautos y moderados. La solución... Es que si no lo haces, te pueden acusar justamente de no hacer nada para evitar el contagio. Sí, cuando luego, tienes un foco pues, localizado, ¿no? Desde luego sí, exactamente. La medida está bien acordada a mi juicio, pero claro, cuando nos piden moderación y luego uno escucha y lee noticias como estas, pues desde luego uno pues eh, cuando tienes hijos sobre todo, pues te planteas un poco decir ¿eh? tengo que ser moderado, tengo que no ser moderado, ¿qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? Cerrar fronteras, ¿qué duda cabe? Que es cortar eh, por lo sano. Seguro que ayudaría, el, per el problema es los perjuicios que nos podía traer eso como país, que yo dejo a los expertos que, que saben más que yo, ¿no? Pero yo, sinceramente, no soy sé, ministro de Sanidad, no sé qué se debe hacer, es bastante, bastante complejo. De momento, lavarnos las manos, que es lo que nos recomiendan, porque yo otra cosa, es de lo poquito que me dice mi gobierno que, que, que debo hacer, es lavarme las manos, poco, poco más, ¿no? Mira, no será la del gobierno. Bueno, Pedro, tú que estás acostumbrado a estar en gobiernos. ¿Qué hay que hacer desde un gobierno ante una situación de crisis Hombre, yo, como esta? Eh, Vuelvo a lo que ha dicho el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que ha llamado a la, a la prudencia y a la, y a la tranquilidad. ¿no? Yo creo que, que las cuarentenas en casos de, de, de posible epidemia, pues es una medida bastante bastante razonable, aislar los focos de contagio. Y bueno, en China parece ser que la velocidad del contagio se está ralentizando. Eh, bueno, algo tendrán que ver también estas medidas que se están tomando, que son muy espectaculares. Cuando las vemos en, en las imágenes de televisión, ¿verdad? Nos, todos nos, nos inquietamos ¿no? ¿Qué, estará, qué, está, qué está sucediendo, pero verdaderamente es una, es una medida, yo creo que, que muy razonable. Eh, lo que yo sí quiero es expresar, eh, creo que todos estaríamos, estaremos de acuerdo en expresar la confianza en nuestros magníficos profesionales de la sanidad en toda España, en particular en, en Madrid, que son los que ahora eh, tienen que afrontar esto y eh, verdaderamente, pues, médicos, enfermeras, auxiliares, son los que están dando la cara. Por nosotros eh, cuidando a estas personas, estos dos casos en Madrid, los cuatro de Tenerife, el de Castellón y los dos de Barcelona, bueno, pues expresarles toda nuestra gratitud. Sabemos que su eh, espíritu de entrega, de dedicación. Eh, Está más que demostrado con las vacas locas, con el ébola. La, sí, eh, tenemos ya muestras sí, de sí. la gran cualificación de nuestro personal. El Santana. ébola, yo creo que, que hubo una muy buena coordinación también. Eh, con lo de la enfermedad del ébola bueno pues eh, expresar también esa confianza y esa gratitud a los que están en primera línea contra, contra esta enfermedad ¿no? Juan Carlos cómo lo ves hombre yo no le veo especial peligro a este virus eh, no deja de ser un, una enfermedad infecciosa como otras muchas dicen que es una gripe más eh, pasa que no quizá, la tienen catalogada sí quizá un poco más leve en este sentido, ¿no? eh, va a depender un poco también de si el, la persona que la contrae pues tiene patologías previas tiene o sea, bueno, un poco no porque se ve que, que es a los que más está afectando donde yo sí veo que va a tener consecuencias eh, va a ser en el entorno económico porque claro eh, en Asia se están cerrando fábricas se están parando cadenas de producción se están parando evolución eh, generación de materias primas y todo eso pues va, está vaciando los almacenes de stocks y eso pues al final va a producir un, una recesión económica en cierto grado y también eh, una contracción en los mercados bursátiles y en definitiva al final las consecuencias eh, para un para un gobierno o para un estado como el de España que está endeudado hasta el tuétano pues va, va a tener consecuencias. Por favor, a del turismo, va, va a acelerar el turismo en Tenerife, que Semana Santa está a la vuelta de la esquina mm. y mucha gente estará ya pensando en cancelar o en cambiar de planes. ¿eh? Sí, pero en, en definitiva, esto va a acelerar la recesión. Es decir, si la recesión eh, podía estar a final de este año, probablemente la pueda acelerar. Y, y además, eh, Europa seguramente ya estará echando cuentas, porque claro, el Banco Central Europeo que hasta ahora era un poco el que tiraba el salvavidas ¿no? a los estados, ¿no? emitiendo deuda a cascaporro, bueno, comprando deuda a cascaporro de, de los estados y tal, pues probablemente ahora va a tener que destinar eh, esa deuda a temas, digamos, más prioritarios que a la industria política, valga la redundancia en este sentido y yo le veo a, a la señora Montero y a la señora Calviño pues eh, un futuro muy negro eh, para sacar adelante unos presupuestos y sobre todo para cumplirlos ¿no? tienes, tienes razón Juan Carlos en ese aspecto no hemos visto cómo ayer como el, el lunes la bolsa cayó por encima de los cuatro puntos ayer martes se fue también a los dos y medio aunque hoy ha cerrado en 0,5 al alza pero hemos visto como la bolsa española el Ibex 35 ha perdido casi 40.000 millones de euros en un día y medio y estamos viendo ya, ya de hecho se anunciaba en Andalucía creo que es eh, la, Japo la japonesa Fujitsu eh, ha anunciado un ERTE para todos sus trabajadores porque se quedan sin se han quedado sin componentes para seguir construyendo eh, los diferentes productos que ensamblan que ensamblan aquí en España no con lo cual esto va a ser va a ser una cadena va a ser en cascada como cuando tocas la ficha, una ficha al domino y caes todas ¿no? aquí lo, lo, lo realmente importante es que, que los gobiernos empiecen a poner los puntos sobre las silla... y empiecen a ver eh, cómo a, cómo poder atacar las diferentes derivadas a las que nos vamos a enfrentar por el coronavirus porque claro tenemos el Ibex 35 tenemos lo de Andalucía pero tenemos lo que tú apuntabas que es mucho más grave es decir tenemos el sector turístico el sector turístico y es por donde nos ha llegado también también el, el coronavirus se ve que le debe molar las Islas Canarias y que me disculpen que me disculpen la, la anécdota no entonces claro cuando, nos, cuando nuestra economía en un 14, en un 15% depende eh, del turismo. Y nos damos cuenta que los principales casos de coronavirus que hay en España, o el 90% de los casos de coronavirus, es por turistas o por gente que ha estado en, en países donde la procedencia de los turistas que llegan a España eh, son numerosos. Pues claro, eh, la gente empieza a cancelar reservas, la gente empieza a cancelar viajes, la gente empieza a quedarse en casa, la gente se, eh, no sale de, de sus dominios, es decir, de, de los 200 metros o del trabajo. Porque claro, al final. Tenemos miedo, tenemos miedo a contagiarnos y a que, a que, independientemente de que estemos bien y que los, fall los fallecimientos que se hayan producido en personas con cuadros con cuadros médicos eh, bastante graves y, y, y en, de neumonías y imposibilidad de respiración y demás. Sí, pues, pero claro, nadie nadie queremos coger un, un virus no y menos pro y ahora eh, propagarlo. Eh, en esta primavera usualmente es época de yo recibo eh, diferentes convocatorias de multinacionales que realizan las eh, convenciones anuales diferentes lugares de la geografía y básicamente estamos estoy recibiendo el mensaje generalizado más o menos en este sentido, es decir, han restringido eh, la invitación a todas las eh, a todos los eh, elementos comerciales y de distribución que, que provengan de, de Asia, sobre todo de la zona de, de China, Japón, Corea, etcétera. Esas personas les han restringido las invitaciones. Los eventos allí también se han, se han eh, cancelado. Y los que no son ahí, eh, a todos nos invitan, eh, mantienen las convocatorias, pero nos invitan a que no nos demos besos, ni abrazos, ni nos estrechemos la mano. ¿eh? Esto es sí, lo que nos están recomendando sí. nuestros amigos de las multinacionales. Pero en principio, eh, yo creo que a medida también que avance la época estival, ¿no? eh, es probable que la, la prevalencia también ayude ¿no? a, a que esto disminuya un poco. Veremos ¿eh? qué pasa. ¿no? Eh, nuestra economía no se entiende sin movimiento de personas, es claro. evidente, tanto por razones turísticas como de negocios. Pero yo estoy recordando cómo, cómo nos sorprendió a todos el hecho de que, a la vez que se suspendía el World Mobile Congress en, en Barcelona, las mismas compañías que habían anunciado su, su no asistencia a Barcelona estuvieron en una feria muy similar en Ámsterdam. En ¿no? Yo creo que también. Ahí, lo y, del lo Mobile World Congress huele a que había sí, otros modelos. lo ha dicho y, muy bien, Y ¿no? que había Creo, gente con muchas ganas de anularlo. Creo que tenemos los, los responsables políticos una, eh, una carga importante que es también esa, ese mensaje de, de tranquilidad y de, además con los medios de los que dispone la sanidad española eh, poder mandar un mensaje de que en cualquier eventualidad, eh, pues, sí que pueden crecer los números de de personas contagiadas, pero eh, yo creo que, que sí que tenemos los medios. El para, propio para gobierno hacerlo, ha reconocido que el Mobile World Congress no fue por una cuestión sanitaria. No, dejaron sí, dejaron sí. en el aire el interrogante, pero yo creo que sí, se llamaban es que claramente un extraño, a, fue a, un a la que, y a la animadversión que históricamente. A la mis, han la mostrar, misma ¿no? vez que salían por la puerta del Mobile World no. Congress eh, que nunca se abrió, pero no. se, se iban a hacer a celebrar un, una feria, una feria muy similar, ¿no? Yo creo que hay a lo mejor eh, a nadie nos alegró. Esa circunstancia, la verdad es que fue una pérdida muy importante para, para Barcelona y para toda España, pero sí que a lo mejor se podría haber incidido en que en, en España, en Cataluña en concreto, sí que hay los medios y los recursos para responder a una, a una eventualidad. Bueno, ahora de la este gran tipo. pregunta es saber qué pasará con los Juegos Olímpicos. Esa, esa es otra. Que ayer yo ¿no? estaba diciendo, ¿sí? es pronto para tomar decisiones, pero son el próximo verano y son en Japón. Esa es otra. Sí. Yo quiero pensar es... lo, que, lo que comentaba Juan Carlos hace un momentito, ¿no? es decir, que con la marcha de, del invierno y, y de la primavera y llegado el verano pues el virus se retrotraiga un poco más, que, que se dé un poco más en momentos en los que hace menor temperatura, que hace más frío, que todos somos más propensos a coger un catarro por las diferencias térmicas a las que nos vemos sometidos, entre abrigos, coches, calefacciones y demás. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, a ver, sí que es verdad que hay que empezar a, a estudiar el tema de los Juegos Olímpicos porque no es una competición que se organice de un día para otro ni que eh, mueva a una persona o dos, es decir, mueve a miles de personas a miles de atletas y a miles de seguidores de esos atletas y además, que eso es lo en realmente un, importante espacio y en un espacio donde geográfico se donde se localiza el foco donde, donde está localizado donde el foco como es en esa zona efectivamente así es, que es en fin estaremos muy pendientes de lo que ocurra con el coronavirus vamos a hacer una pausa y volvemos de inmediato para entrar en crónica política seguimos muy pendientes de lo que pueda pasar en ciudadanos hoy Juan Carlos Bermejo nos acompaña y trataremos de sonsacarle a ver qué nos cuenta acerca de lo que va a pasar en esa formación pausa y les contamos La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Por mí y por Malik y por Hassan, por Disha, por Samuel y Fernanda. compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a UNICEF a cambiar las reglas. UNICEF, hacemos que las cosas sucedan. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del Sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. De vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. En Alurin Clinic, la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra... Que y es tonto. Que la democracia que es lo que es, amigos, el imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes de envejecimiento, un proceso que se acelera a partir de los 40 años y que se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias Gracias a su completa composición, un sobre al día de colacel antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en colacel antiox. Es más que un colágeno. De venta en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 y en su página web para farmaciamundonatural.es. Y hablamos de Ciudadanos. Francisco Igea, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, ha presentado ya de manera oficial su candidatura a liderar la formación. Igea ha asegurado que para poder ser líder de un partido hay que ser capaz de escuchar y ha mostrado su malestar por la intención de su rival Inés Arrimadas de proponer su propio modelo político al margen de las líneas de la formación. Igea considera que Inés Arrimadas no es la persona adecuada para liderar Ciudadanos. Y su insistencia en. Eh o es mi modelo o es nada, es, no parece la persona más indicada para liderar un modelo con el cual eh, es esencial el acuerdo, la tolerancia, el diálogo y escuchar. ¿no? Y, y yo creo que, que estos días, desgraciadamente, bueno, pues ha, ha demostrado su, su escasa voluntad de aceptar nada que no sea su proyecto. Francisco Igea e Inés Arrimadas deberán enfrentarse a unas primarias para saber cuál de los dos es el nuevo líder de Ciudadanos. Juan Carlos Bermejo. ¿Usted va a apoyar alguna de estas candidaturas? No. ¿Va a apoyar alguna otra? De momento no hay más. ¿Tiene usted intención de presentar la suya o apoyarla de alguna otra persona? No. Bueno, pues cuéntenos algo. ¿Qué va, ¿Qué va a pasar en Ciudadanos? Bueno, yo creo que, que en Ciudadanos está ocurriendo un drama, un drama. Eh, por un lado después de la debacle ¿no? que, que sufrimos porque no supimos eh, corresponder al mensaje que nos dieron los, los votantes pues eh, y después de la dimisión del, del principal culpable de todo eso. Álvaro Rivera. Sí, que por cierto aún no le he oído pedir perdón. Eh, Teníamos la oportunidad de, bueno, de reconstruir el, el partido de, de alguna forma, de, de volver a crear esa ilusión en los votantes, de volver a hacerle un mensaje simpático y de, contundente, con, en este caso con Inés Arrimada, ¿no? que, siendo honestos, es el principal activo que tiene el partido. Pero en los últimos meses lo que hemos eh, comprobado es que Inés no tiene ninguna intención de cambiar nada. De hecho, la. La candidatura que hoy presenta, pues salvo la anécdota de, de Marina, eh, Marina Bravo, que, es la, que, va, que la presenta como secretaria general, el resto son todos miembros de la antigua ejecutiva fracasada, esa misma ejecutiva que condenó al partido a la, a la mayor catástrofe de la democracia que conocemos, ¿no? electoral. Y. Y no hay ni uno solo de aquellas personas que advirtieron de que íbamos por el camino equivocado, de que íbamos en dirección contraria al, a lo que los votantes nos habían encargado. Bueno, pues de esos que intentaron eh, vanamente ¿no? intentar variar esa deriva, no hay ni uno solo en esa, en esa candidatura. Por lo tanto, Inés eh, ha presentado una candidatura que es un un Rivera 2.0 ¿eh? y, y con una estructura eh, digamos ideológicamente hablando que va en, otra vez en contra de lo que es eh, la, la esencia fundacional de ciudadanos la esencia fundacional de ciudadanos tenía básicamente dos objetivos una regenerar las instituciones y dos evitar que los nacionalistas tuvieran influencia en la eh, política española. Eso, esas, esas dos esencias, eh, Rivera las traicionó porque convirtió el partido, en vez de convertirlo en un partido abierto y, y dialogante, lo convirtió en una estructura enfocada a la toma del poder. Es decir, él creó una estructura con un único objetivo, que era tomar el poder ganar las elecciones y, y ser un partido de poder, no un partido que ayudara a regenerar y que ayudara a, a evitar que el nacionalismo eh, marcara la, la política española. No, él lo convirtió en eso. Y parece ser que Inés tiene la misma intención con su candidatura. Eh, aquí eh, ha surgido una, un personaje que se llama eh, Pacuigea que ya eh, de algún, eh, se manifestó de forma digamos subversiva en las primarias de Castilla y León contra un candidato o con, en este caso contra una candidata impuesta por el aparato y después de un lamentable suceso en las votaciones eh, telemáticas que además parece que a Inés le sigue gustando ese tipo de, de votaciones porque las sigue avalando a pesar de los escándalos el último el último sábado que no pudimos votar los, a los compromisarios porque se cayó el sistema o sea, está, seguimos, seguimos cometiendo esas, esos errores bueno pues Igea eh, de alguna forma eh, ha, ha, ha movilizado a, la, a mucha militancia eh, con la idea de democratizar el partido qué quiere decir democratizar el partido bueno pues que hasta ahora, eh, básicamente, en Ciudadanos se hacía lo que decía el presidente y nadie movía un, un ápice. Digamos que las bases no pintaban nada y las estructuras orgánicas regionales, pues al ser nombradas por el presidente, pues eran personas que, de alguna forma, más bien se cuidaban de sí mismos y de cuidar lo que decía el presidente, que de lo que las bases locales y regionales demandaban o, lo que es, o intentaban trasladar lo que sus vecinos les trasladaban. ¿no? Bueno, pues todo ese, todo ese fracaso a nivel orgánico eh, ha removido las conciencias en muchos afiliados de Ciudadanos, y entonces eso ha creado una corriente que se llama Ciudadanos Eres Tú y que, y que IGEA a, a, de alguna forma a bandera y que esperando hasta el último minuto para ver si Inés Arrimadas quería de alguna forma intentar bueno, pues no sé, hacer caso a, ese, a esa marea que se ha creado dentro de los militantes, pues vimos el lamentable espectáculo del, del lunes, ¿no? donde bueno, pues le, le daba así golpecitos en el hombro como diciendo tú preséntate ¿eh? y, y luego ya veremos, pero vamos, que te la, que te voy a dar pero bien. ¿eh? O sea, tú y luego ya debatimos de lo que quieras, pero tú preséntate, ¿eh? que te voy a dar pero bien. Hoy por hoy parece que Inés Aníbal es la indiscutible líder de Ciudadanos, ¿no? Es la que mayor apoyo con cita ¿o no? No, porque o sea, si Inés leyera los comentarios que, que tienen muchos afiliados en los canales estos del partido... Realmente se llevaría las manos a la cabeza. O sea, igual que hace dos meses sí que era la persona, la, la idolatrada, ¿no? de esa forma. Hoy eh, la decepción que ha sembrado es, es tremenda en muchísima gente. No la quieren. ¿Pero por qué? ¿Por qué, Juan Carlos? ¿Por porque no, porque no, no quiere aprender la lección que los votantes nos han dado quiere perpetuarse en la misma estrategia fracasada y además quiere hacerse hueco en un, en un rincón derecho que ahí ya no cabe nadie. Pero además eh, ha, ha alentado tres elementos que son realmente muy dañinos dentro, de un, dentro, de un, dentro del debate de un partido. Por ejemplo, ha fomentado que aquí los que tienen más derecho de pernada son los más antiguos. ¿no? ¿Eh? Eh, Eso es que cuando hacía mucho frío eran los que estaban ahí ¿no? peleando. Y es verdad que, en, sobre todo en Cataluña, joder, yo, yo tengo compañeros y compañeras que son como héroes, ¿no? Porque, porque es que han, han sufrido muchísimo. ¿no? Pero estos mismos son los que ahora llegan y dicen. Bueno, ¿y tú que has venido hace cuatro días, me vas a venir a decir a mí cómo hay que hacer las cosas? Ahora que se vive bien, vienes aquí a, a ver si trincas. Y cuando yo estaba en el 2006 o en el 2007 aquí, que éramos... Eso, o sea, un momento, un momento, un momento. Pero no era este el partido de la meritocracia y de que aquí todos los eh, eh, perfiles de la sociedad civil... Éramos bienvenidos para esto. Otra cosa que se está, que también ha alentado es que, no, por favor, los trapos sucios se lavan en casa. ¿No? Los trapos sucios se lavan en casa. Vamos a, ver, vamos a ver. Sí, pero cuando los trapos no se lavan, sino que se emponzoñan, se pudren, apestan. Y ya no sirven para su función. Entonces, ¿qué haces? Los, si la dirección no quiere lavarlos, ¿eh? ¿qué haces? ¿Te pudres con los trapos? Pues no, los sustituyes por otros. Y entonces tendrás que, mmm, tendrás que expresar ¿no? la, las cosas que pasan. ¿no? Claro, es como esto del virus. ¿no? Si, si, si no avisas afuera de que hay un virus, te quedas ahí dentro, entonces dirían, pero bueno, ¿tú, tú de qué vas? Y ya el, el colmo de los colmos, que el otro día además se lo oí ni más ni menos que a Jordi Cañas. La lealtad. Hay que tener lealtad al partido. Si el partido decide una cosa, hay que ser leal y defenderlo a muerte. Aunque estés equivocado, aunque te vayas a caer por el abismo, tienes que defender lo indefendible. Bueno, vamos a yo, eh, jordi, eh, te voy a decir una cosa. eso de la lealtad está muy bien, pero sabes, a los únicos que hay que tener lealtad es a los españoles. no, al líder del partido. y si el líder del partido de turno va por la dirección equivocada, está por encima de todo la lealtad a los españoles. Y si además, como ya he dicho antes, los trapos sucios no se quieren lavar, pues entonces tendrás que salir fuera a que alguien los lave. Así que estos tres aspectos, es decir, el la antigüedad del carné, los trapos y la lealtad es lo que prima en la candidatura fracasada de Arrimadas. Y en cambio, en la otra parece que lo que quieres es que no la meritocracia sea el elemento fundamental, que haya participación de todos y sobre todo que la lealtad sea a nuestros ciudadanos y a nuestros votantes. Y respecto a, no a la, la política de pactos partido? con el PP, ¿a favor o en contra? Yo totalmente en contra, totalmente en contra, porque como antes te decía Javier, hemos vulnerado uno de nuestros principales principios que era la regeneración democrática y después de las últimas elecciones autonómicas pactar con el Partido Popular en regiones donde ya son pseudo organizaciones criminales como el Partido Popular de Madrid, el Partido Popular de Castilla y León bueno, y el Partido Popular ahora, ahora me responde ah, Pedro sí. y el Partido Popular de Murcia... <laughs> las soluciones son evidentes. y no, no. Y, sí, y, además, y además y además y además habiendo ganado las elecciones otro partido qué menos que haber iniciado las conversaciones con la, con el, el partido que había ganado las elecciones y que los ciudadanos nos habían encomendado regenerar esas instituciones igual Pedro que hicimos bien ...en echar a la, a la organización criminal... ...del Partido Socialista de Andalucía... ...eso sí lo hicimos bien. Don Pedro. Lo primero Juan Carlos... ...y yo creo que los políticos tenemos una responsabilidad... Eh, ...de no dar pábulo y no ser correa de transmisión... De, de, ...de estos tiros en el pie... ...de hablar de partidos como organizaciones criminales... ...hay personas que delinquen... ...pero no hay partidos que delincan... Eh, ...si quieres nos vamos al caso Gürtel... ...vamos a hablar, claro... 240.000 euros por condenar al PP a título lucrativo. 240.000 euros por dos municipios de Madrid. Si eso es una organización criminal, eh, Juan Carlos, la verdad, yo creo que es un flaco favor que nos hacemos. Y esto no es por cubrir a los delincuentes. Eh, a los delincuentes que caiga eh, la ley y todo el peso de la ley. Esto no es para cubrir a nadie. Al revés, tenemos que denunciar estos abusos y este este despropósito con la confianza que nos dan los madrileños a la hora de manejar los recursos públicos. Pero que eh, le compres a la izquierda, a determinada izquierda, ese cuento de, de que el PP de hoy que encarna Isabel Díaz Ayuso en Madrid es el mismo PP que ha pasado por la Gürtel, por Púnica, es que yo me atrevería a decir... Que, que los que han sido condenados es que ya no son miembros del partido. Entonces, claro que hacemos un, 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 un corte sano sobre aquellos miembros que están eh, gangrenados. Pues sí, evidentemente hay que cortar por lo sano en estos casos. Y, y nuestro partido lo ha hecho. Yo eh, tenía esperanzas de oírte decir que tú confías todavía en que pueda haber una manera entre que el PP y Ciudadanos podamos ensanchar. El espacio electoral que se oponga a una determinada izquierda y una determinada extrema izquierda en coalición con nacionalistas y con herederos de, de ETA, herederos políticos de ETA, eh, para proponer una alternativa al conjunto de, de los españoles que defienda eh, la constitución, el marco normativo que nos hemos dado democráticamente todos y no este pim pam pum que estamos viendo contra nuestras leyes, contra nuestro Estado de Derecho, contra lo que es las políticas de, 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 de diálogo, de concordia, de, de, de reconciliación. ¿no? Esto, todo esto se está derrumbando ante nuestros ojos y estamos aquí, bueno, pues eh, eh, quiero decir que ponernos eh, ahora a discutir que si yo es que me he aliado con una organización criminal es que eso es pasado. Yo me atrevo a decir que eso es pasado y, y creo que habéis hecho muy, muy bien impactar en, en el ayuntamiento con nosotros y habéis hecho muy bien impactar en, en, en la Comunidad de Madrid. Pero esto no, no tiene que ser mero oportunismo. El mensaje que tenemos que trasladar a los ciudadanos es que Partido Popular y Ciudadanos son un bloque moderado, es un bloque eh, que sabe gestionar. Es un bloque que está por la bajada de impuestos, por dar más libertad, por eliminir, eliminar trabas burocráticas y responder a los problemas reales de los maileños. Y no sentarnos en mesas de negociación imposibles, anti, eh, que, con pretendidos objetivos anticonstitucionales, como está haciendo el presidente de gobierno. Ahora, a mí me parece. Que, sí sí podemos no, podemos es que dialogar no, no se tranquilamente sea, Juan Carlos sí, sí, claro. oye y con el máximo respeto no, mira, a tu punto de mira, vista Pedro, Pedro. oye si nos quieres ver a todos como eh, presuntos no, 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 no. o no presuntos delincuentes pues no, oye si es que, eh, lo respetaré no estoy no, de acuerdo no. ni mucho menos y me defenderé bueno. eh, como gato panza arriba vamos. mira vamos a ver Pedro a mí la izquierda a mí no me dista nada me parece la... mucho, no sé por qué No, me ha no, pues, tanto sí, pero tu eso ya es el sesgo que tenéis los políticos de verdad, que soy vosotros. Yo no, yo es que señor, criminalizar, yo no, yo criminalizar no, a, no. a alguien. No, no perdón, perdón. Hacia... Pero si no es criminalizar, si es que son las si causas que hay abiertas y las que quedan por, por, por sentenciar. Pero bueno, los que que, pero fíjate, fíjate si tengo yo confianza ahora eh, algo en el PP, eh, no mucha, pero algo, fíjate si tengo yo confianza. ¿Tú sabes quién fue la primera persona que le dijo a Isabel Díaz Ayuso que era, la, que, que era la mejor candidata para ser presidenta de la Comunidad de Madrid? Fui yo. El 8 de diciembre de 2018 le dije, Isabel, tú tenías que ser la candidata del Partido Popular eh, a la Comunidad de Madrid. Claro, ella es que, es que eso como lo veía como en... Eh, allá en los cuásares del universo. ¿sí? Sin Yo que ella, se lo dije, entonces, era de la organización criminal Juan Carlos. Bueno, ¿o no, perdón, perdón. No, de verdad, perdón, Es perdón, que lo perdón, digo, perdón, lo digo porque, perdón, perdón. Utilizando perdón, tus perdón, propios términos. Perdón, 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 perdón. Eh, El Partido Popular de Madrid, eh, como te he dicho antes, se ha comportado como una organización pseudo-criminal. Ha devastado las cuentas públicas en Madrid. ¿Que lo habéis ¿no? hecho todos? Pues no. Pero ¿no? los que mandaban, lo han hecho. 240.000. Y, y muchos, de y, las muchos y muchos, y muchos lo sabíais Carlos, y os callasteis ¿verdad? todos. Y en vez de iros a vuestra casa o de denunciarlo, dejasteis que ocurriera. Porque habéis estado gobernando aquí casi tres décadas. O sea, es que, vamos pero, a ver, Carlos, vamos a ver, dime, vamos a ver. Se, dime, se, dime se, condenas, según, y dime No, no, pero económicos. si las vas a ver, las condenas diciendo, las, condenas, las vas diciendo, a ver. Gürtel, 240.000 si, si euros. a título? Pero si están lucrativo. Todavía en, no, dime, si algunas están en si instrucción. No, dime. Si quieres No pero no vamos a los seres y tenemos 700 pero si millones. Te lo he dicho, ¿Qué te he dicho antes y, del peso y de Andalucía? es el primer fastículo. ¿Qué te he dicho antes del peso de Andalucía? Sí, pero. Organización criminal que hicimos bien en echarla de ahí. Pero, ¿Te lo he dicho antes? O eso por, no lo has escuchado. ¿Pero por qué dices que hemos devastado las cuentas Porque públicas? Porque lo habéis hecho. Porque ¿Pero tú, lo ¿tú sabes cuánto hecho? es el presupuesto de la Comunidad 20 de Madrid? 20.000 millones de euros, sí. ¿20.000 sí. millones de euros? Y, y yo te estoy poniendo encima de la mesa 240 sí, mil claro. en sí. una condena, mira, en una sentencia, mira, que tenemos una sentencia... Mira, eso el, el bebé bueno, de, pues de Fran, vale. yo... Mira, eh, segundo que te iba a decir. Segundo que te Yo iba creo a decir. que la que segundo, tiene que hablar es la justicia. Segundo, es Juan segun, Carlos, no se puede hacer acusaciones así. Perdón, perdón, perdón. Eh, sí, perdón, eh, perdón. Eh, gratuitamente. Perdón, perdón. Segundo, segundo que, que te quería no, decir. No, cítame otra condena. Fíjate, por si, favor. fíjate si confío yo en Isabel, que le dije eso. Y me alegré muchísimo de que fuera la candidata y que hoy eh, sea la presidenta, presidenta y esté cierto. demostrando día a día que... Tiene intención de hacer las cosas bien. ¿vale? Eso a mí personalmente. personalmente La conozco me, yo también. Me, me, y no, no, sí, sé si ya, así. sí, supongo que lo me Isabel, Isabel, me alegro, me alegro tiene mucho. Tiene ese firme propósito, sí. Eh, tercero, vamos a ver, el pacto con el Partido Popular. Vamos a ver. Mira, eh, ahora mismo Ciudadanos está en una situación donde, por un lado, tiene una militancia que eh, se ha eh, de alguna forma desmotivado. Por los, por los resultados, por, por los acontecimientos, etc. y una clase dirigente que la gran mayoría de ellos no sabe qué va a ser de ellos. Tienen un futuro y dicen: ¿y ahora qué va a ser de mí? Porque la mayoría no tienen dónde caerse muertos. Y si mañana dejan de ser el cargo, pues se tienen que buscar la vida como otro más y lo tienen muy complicado. ¿eh? Lo tienen muy complicado. Entonces, bueno. Entonces, eso provoca un, una situación de decir, bueno, ¿y qué hay de lo mío? O sea, en, están las prioridades. ¿eh? Los ciudadanos ya dejan de ser la prioridad y, y la prioridad soy yo. Entonces, bueno, es que nosotros no vamos a unir al Partido Popular. Bueno, vamos a ver, en coalición. No, perdón, esta, esta, esta cúpula tiene la intención de fusionarse no, o, de, o de embeberse en el Partido Popular. Perdón, pero y el estás, Partido Popular está de, tiempos. es. La debacle es después del pacto. <laughs> Eh, no, no, tus compañeros. No, no la debacle. No, tus de Bacle, compañeros no se aliaron con el Partido Popular en la Comunidad de Madrid No, No, de la debacle. Mira, la debacle va a ser. No, si la debacle ha sido y la debacle va a ser ahora. Porque mira, en No, lo, digas, lo dices porque como que se han agarrado al PP como una tabla de salvación. Hombre, claro. No, 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 no. no. Pero, mira, pero. yo te lo voy a desmentir. <laughs> yo te lo voy a desmentir, ¿sabes con qué? Con mi experiencia de trabajo en la Asamblea de Madrid con tus compañeros de Ciudadanos. Gente con una ilusión, con una entrega, oye, absoluta, pero claro, vamos, en no. las comisiones, en los plenos, sí, sí. cuando nos cruzamos Sobre para, todo cuando para pedían, negociar, cuando os pedían información de los expedientes y les dabais un tocho así fotocopiado en vez de información. No, de informativo. Te estoy de, no bueno, mira, sé lo que pero, pasó en la de semana. Que queréis que vengan todos, les abrí las puertas para quitaros al principal rival que habéis tenido en medio y al que odiáis a muerte además, ¿eh? Porque te voy a decir una cosa, Madre el PP, el buena. PP y el PSOE son adversarios políticos. Pero Ciudadanos y el PP son, en, los consideráis enemigos. Y el día que, lo, que nos metáis dentro les vais a dar un cubo y una fregona a todos. Vamos a ver qué es van. lo que se opina desde fuera del PP y de Ciudadanos. Jorge, ¿qué impresión te da todo este proceso de Ciudadanos e incluso este pacto de... Pues se han no dejado el campo sí, sí, eh, <laughs> bien calentito. Eh. Se, han, se han disparado eh, a matar adelante, aquí. Jorge, sí, sí. adelante, Frank. Yo muy buen elemento, hombre, lo están llevando bastante bien, así un debate sano, yo creo, entre las personas adultas, responsables, qué con las ideas amable. muy claras. Y yo creo que el diálogo siempre es siempre sano. ¿no? A mí me ha gustado mucho, mucho escucharles. Y respecto a esta postura que hay en Ciudadanos ahora de una, post, una, una candidatura, pues también considero que, que es bueno que alguien pues, digamos, se ponga en frente de, de Inés Arrimadas, porque creo que eso favorece a la competencia y favorece al partido. Y por lo demás, os animo a que, a que <laughs> oye. Si me permite, Frank, quiero decir una cosa. A mí, cuando fui concejal de de Cultura y Deportes en el Ayuntamiento, me preguntaba a todo el mundo de qué partido era, si era del Real Madrid o del Atlético de Madrid, y la gente pensaba que era una salida mía eh, para no mojarme, y yo soy de la Real Sociedad, porque nací en San Sebastián, claro, y la gente se es lo ¡Ah, eso es para, no te quieres mojar y tal, y digo que no, que de verdad, desde pequeñín, oye, me, de 12 hermanos, el único que nació fuera de Madrid, nací en San Sebastián y mi padre me inculcó, un poco esa vasquidad esa y ese haber nacido en una ciudad tan bonita como, como San Sebastián. Aquí lo mismo, si tengo que elegir entre Inés Arrimadas y Francisco Igea, yo me quedo con Begoña Villacís. <laughs> bueno, no, verdaderamente, tengo una que experiencia que de el... trabajo con ella en la oposición en el ayuntamiento fantástica, eso une muchísimo, y, y una persona que sabe escuchar, que, ...que tiene buenas ideas, que trabaja con una ilusión por Madrid... Pues últimamente eh, ...no de verdad, el, el yo no hago un muy, canto, muy contento y muy satisfecho, haréis luego lo eh, que queráis... Con, con Villacir, ...no, ¿eh? pero Begoña Villacís, verdaderamente, a mí sí. tengo, eh, tengo la mejor opinión de ella... ...y verdaderamente el, el trabajo que hicimos eh, Martínez Almeida y, y Begoña... ...que yo creo que eso les ha unido mucho, la, la, la oposición... Ya hay, hay una comunión de pareceres y una comunión de, de, de visiones de lo que tiene que ser Madrid que creo que, que, Mira, que nos eh, va a beneficiar a todos si lo hacemos Begoña, global a escala nacional. Begoña ¿no? tenía que ser la alcaldesa de Madrid y no fue alcaldesa de Madrid porque Rivera no quiso. Pero no por pactar con el PSOE sino con vosotros. Pero Rivera no quiso que ella fuera la alcaldesa. Y, y estos días se ha hablado de Cayetana Álvarez de Toledo también que sí estuvo flisteando con Ciudadanos y es verdad. De verdad. En el año, ¿Por qué iba a ser la alcaldesa el año, si tenía menos votos que no, no, José Luis o, Martínez Almeida? Pues en la o menos concejales. Eh, eh, no, no, es que en la negociación. Y lo, bueno, lo que quería exigir. Eh, pero eh, pero que aceptemos su generosidad. Bueno, pero sí, yo creo bueno, que sí, o sea, es muy gener, lógico y razonable que el alcalde. Generosidad sea, sea impuesta. Sí, el bueno de José Luis Martínez. Para que no hubiera Almeida. alguien más importante que el líder. Sí. Pero fíjate, es que a esto viene la colación cuando Cayetana entró en la órbita de Ciudadanos. En el año... ¿Cuándo dimitió Cifuentes? ¿En la primavera del 18? Sí, ¿no? no. Sí, sí es, es posible. Bueno, creo. pues sí. ella entró sí, a la el de de la sí. en la órbita Ciudadanos en el otoño del 17 y se pensó en ella para que fuera la candidata en Madrid por Ciudadanos. Pero eh, también otra decisión de que, po por el carácter que tiene ella, ¿no? eh, y por lo que acapara y tal, pues que podría hacerle sombra también a, a Rivera. Al final se desechó esa opción. Y yo te digo una cosa: habéis tenido mucha suerte de que hubiera ese dirigente, porque si no, hoy Begoña sería la alcaldesa de Madrid. Yo, yo para, también la aprecio para mucho. Para ser de Ciudadanos, eh, analiza fríamente lo que pasa dentro de su sí, propio sí, partido. Pero yo yo lo, que, lo que quería decir es que Ciudadanos siempre ha tenido un problema. Desde que, desde que vino a Madrid y, y atendió a la política nacional. Es decir, que nunca supo lo que quería ser de mayor. Y esa es la sensación que, que me da que tiene en estos momentos. Es decir, no sabe qué quiere hacer. Eh, a ver, la opción, que, la opción de arrimada yo la veo muy clara. Y pasa por una futura integración dentro del Partido Popular. Eso se ve, pero a cien lenguas. Si, lengua. si no, no hubiera llegado a este principio de acuerdo con el Partido Popular en el País Vasco. Eso está claro. Eh, claro, luego están los críticos. Luego están los críticos, que, que sí que, que podrían intentar con el discurso que, que dice Juan Carlos de volver a ilusionar. Eso es complicado, ¿no? Es complicado porque cuando, cuando tú prácticamente te quedas, te quedas en cueros, eh, a ver cómo te vuelves a vestir y a poner el abrigo de visón, como, como llegó a tener Rivera, ¿no? Pero yo creo que si Ciudadanos decidiese volver a, a sus orígenes, sí que tendría, en, esto, en estos momentos políticos en los que tenemos, y, y lo hiciese bien, sí que tendría un... Tendría un espacio político para crecer. Porque tenemos un partido socialista que está podrido, que está perdiendo votantes y adeptos a trochimoche y moche, y con un buen discurso eh, socialdemócrata, como era el que tenía en sus orígenes, por ahí podría crecer. A ver, yo sinceramente, de que soy partidario. Yo soy partidario de que se junten las tres derechas, porque es la única forma de combatir al socialcomunismo y la, y la dictadura que nos están empezando a imponer. Eh, dicho lo cual, eh, dentro de, de esa agrupación. Lo lógico es que cada uno tenga sus espacios, tenga sus espacios y se pueda dialogar, se pueda hablar pero yo soy partidario de esa unión. El problema, Frank, sabes es que de Ciudadanos no, es una cuestión de definición. Es un partido no, no, que nace, no sabe que quiere ser de nace mayor. en la izquierda intelectual catalana, pero se nutre de votantes del Partido Popular y se convierte en una opción de los que pensaban que estaban en el bloque de centro-derecha, y entonces cuando le entran los complejos de que no, que eso es demasiado de derechas. Y esa falta de definición es lo que ha acabado con Ciudadanos. Pero bueno, veremos lo que ocurre en la nueva etapa de Ciudadanos. El próximo mes de marzo, ya dentro de nada, se celebrará esa asamblea en la que, bueno, tras una Primarias, alguien será el nuevo líder. Parecía claro que iba a ser Inés Arrimadas, ahora tiene otro competidor, que es Francisco Igea. Veremos cómo termina, pero lo que parece que ya está claro es que se están poniendo las bases para un acuerdo entre Ciudadanos y el Partido Popular que podía acabar con una fusión, pero eso ya se verá. Una pequeña pausa y volvemos. Hemos de abordar otra de las cuestiones que está planificando el gobierno de Pedro Sánchez: la reforma del Código Penal. Para varias cuestiones. Por un lado, para ver qué pasa con el delito de sedición y a lo mejor hacer un guiño a sus colegas separatistas y sacar de la cárcel a los sediciosos. Pero por otro, para convertir en delito cualquier tipo de apología del franquismo. Hoy nos preguntaremos qué es eso. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Por mí y por Malik y por Hassan, por Disha, por Samuel y Fernanda. Por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a UNICEF a cambiar las reglas. UNICEF hacemos que las cosas sucedan. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merluza al ...con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla... ...las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo... ...o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente... ...y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano... ...Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana... ...en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid". De vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. En Alurin Clinic, la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra... Que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.